ven conmigo tonight, que esta noche te la pasas bien. Diviérteme, papi, diviérteme. Sorpréndeme, papi, sorpréndeme. Conquístame, papi, conquístame. Qué nueva locura me vas a hacer. La pasamos como siempre. ¿Cómo la pasamos? La pasamos como siempre. Y lo gozamos. La pasamos como siempre. La pasamos mejor que siempre. Esta noche. Gracias a todos, gracias a los que vinieron al estudio, gracias a la gente que está en su casa, gracias por vernos por internet, también por vernos en nuestra cuenta de YouTube, en la página de Mira TV, gracias a la gente que nos ve en Puerto Rico, República Dominicana, en Cuba, gracias a todos, muchas gracias. Hoy es un día terrible, un día malo para la televisión mundial. Leí una noticia sobre algo que podría destruir para siempre uno de los formatos más exitosos de la historia de este medio de comunicación. Ponme una música de tensión ahí. Señoras y señores, leí esta noticia hoy. No quiero que nadie se asuste, no quiero que nadie se enferme, nadie se deprima, pero Laura Bozzo va a trabajar en una telenovela. Se jodieron las telenovelas. Una telenovela que produce Juan Osorio, aquel que era marido de Nyurka Marcos, que por lo visto, después de estar con Nyurka, no quedó muy bien de la cabeza. Lo cual todos entendemos. La novela se va a llamar Mi corazón es tuyo y seguramente trabajando Laura Bozzo será pues un corazón sin dientes que quiere tener un carrito sanguichero. Y ella dirá, ¿qué pasa, el desgraciado corazón? Eso es lo único que sabe hacer ella, la pobre, ¿no? Ya no tienen que inventar en las telenovelas, cabrón. Por eso hay que ir al teatro. Vayan a ver Oficialmente Gay, por cierto. Llevamos muchas semanas arrasando ahí. Ahí está, ahí está. Teatro, no, pero voy a hablar de Gloria y Emilio Estefan, que van a hacer un musical sobre sus vidas y anunciaron, qué foto más bonita, parece Julio Iglesias los dos. Anunciaron la convocatoria para los castings, para que lo sepa toda la gente que le gusta el teatro musical. El musical se llamará On Your Feet. Mira, mira, vea, mira, tú que demuestra eso. Ok. Y los interesados deben enviar sus videos a través del hashtag la cosita esa, el signo de número, Rich Gloria, que quiere decir Gloria rica, pero eso lo sabemos hace años, Rich Gloria, a una página, ahí está la página, On Your Feet, la gente que quiera, pero señores, por favor, la gente que sí sirva para esto y que tenga talento, ahora no le mandes video de tu hija cantando en la ducha, desafinando más que la foca del acuario, no le hagan perder tiempo a los de Estefan, que ellos son buena gente, que ya el pibe estaba preparándose para hacer la prueba de Emilio, por favor. Y dos veces antes de empezar el programa me pasó Mónico por al lado ensayando la conga. Ay, mi por favor. Dime tú, Mónico, no se le entiende en español. Cantando en inglés esa letra que nadie sabe lo que dice. Bueno, no se sabía lo que dice. Ya se sabe lo que dice la letra. ¿Cómo dice la letra? ¿Cómo dice la letra? Conga, chikunguya, chikunguya, conga. Conga, chikunguya, chikunguya, conga. Conga, chikunguya, chikunguya, conga. Conga, chikunguya, chikunguya, conga. Oye. Que parece un chiste, pero lo de la chikungunya no se ha acabado, En Uruguay, ya saben, el país donde nunca llueve, porque está debajo del Paraguay. Es un chiste malo, pero es mío. Ok. En Uruguay se acaban de reportar los primeros casos de enfermos de chikungunya. Sí. Mira que lo advertimos en este programa. La gente lo vio cantando y la bobería y la bailadera y pedir con una broma. No, ahí están las consecuencias. Es grave el asunto, Claro, en Uruguay todo lo ven como una gracia, como ahí está despenalizada la marihuana, todo les da risa, pero no. Hablando de marihuana y otras hierbas agrícolas, el Departamento de Agricultura de este país publicó un estudio donde asegura, escuchen esto, que criar un hijo en este país, desde que nace hasta que ya llega a su edad adúltera, cuesta $245,000. ¡Prepárense!
precio medio de criar un hijo en este país, $245,000. No, yo leí esto, senté a mis hijos, lo de leer. Fíjense los dos. Si van a salir delincuentes o inútiles, díganlo ahora que no hemos gastado mucho. Ahora. Ríanse, ríanse, pero oye, ¿sabes lo que gastar? Invertir $245,000 en algo que tú no sabes lo que va a dar. $245,000 para que después estés 2 días sentado viendo la PlayStation. Me tiene que salir por lo menos 20, por favor, 240. No, se lo dije a mi amigo el chino para allá, me dijo, no, no, y me dijo, peor, una tragedia. Imagínate, tú inviertes ese dinero y tú eres un delincuente o consumiendo droga, porque si fuera vendiéndola, por lo menos ayuda a la economía familiar. Fuerte el pensamiento de mi amigo, no es mío, Oye, por lo menos te sale un hijo emprendedor, ¿no? No emprendió la carrera a tiempo, lo cogieron preso. No, cancelado, Espero que nadie le pase eso, por favor. Pero, oye, $245,000, dicen que eso es lo que cuesta un niño medio o un medio niño. Sin mucho, vaya, con una sola PlayStation. Oye, imagínate cuánto cuesta criar un niño de Gloria Estefan, de Madonna o de Cristina Aguilera que acaba de parir. Oye, esa mujer le ha puesto a su hija Summer Rain. Vamos a ver, ¿qué le pasa a los famosos? Esa gente no le puede poner nombre normal a los hijos, de personas humanas. ¿Cómo le va a poner a tu hija Summer Rain? Lluvia de primavera, ¿qué es eso, chico? Se salva que la niña que no tiene una abuela cubana, porque si no le estaría gritando, ¡lluvia de primaverecita! ¡Lluvia de primaverecita, bájate de ahí, coño! Oye, Kim Kardashian no le puso a la hija Northwest. Northwest, chico. Donde viven todos los delincuentes, Northwest. Pero vaya, bajemos el nivel, Bonco. Que le puso a su hijo Onyx y Onassis. ¿Qué es eso, chico? Una piedra y un apellido, Onyx y Onassis. ¿Tú sabes lo que le van a costar a los negritos por la gracia esa? Oye, ¿cómo tú le vas a poner Onassis a tu hijo? Eso es una irresponsabilidad. Onassis fue el millonario más grande del mundo. Cuando ese negrito se entere de eso, se va a poner insoportable. ¡Papá! ¿Dónde está el yate? ¿Dónde está la joya? Ya verán a Bonco la noticia que lo cogieron robando un banco para satisfacer. Yo siempre me pregunté por qué la gente le pone esos nombres tan raros a los niños acabados de nacer que el pobre niño no se puede ni defender. Pero sabiendo lo que están contando, que le pongan el nombre que le dé la gana. Si salen más caros que un Mercedes. Un niño eso cuesta más que un peyón en Cuba, por favor. Estuve leyendo una noticia preocupante. Hubo un fallo en el aeropuerto de Miami que creó un caos. Primero fallaron las computadoras de chequeo de pasaporte y después se fue la luz en 2 pistas de aterrizaje. Así que deféquense cuando vayan a viajar. Te digo una cosa, la gente aquí se asusta porque en el primer mundo, como no pasa nada, la gente se asusta. Oye, tú le dices a un cubano en Cuba y a lo mejor ni le interesa. Yo tengo un amigo que fue hace poco a Cuba, me dijo que el día que llegó a Cuba era de noche y en la pista de aterrizaje lo que había eran 2 policías con 2 velas para que te enteres. Y lo del fallo del chequeo de pasaporte, para la seguridad es un problema, pero para otra gente eso es una oportunidad. Yo conozco gente que si se deja enterar que iban a fallar el chequeo de pasaporte, se traen a toda la familia en un día. Bueno, ustedes no se vayan de ahí, no se muevan, no busquen ningún pasaporte, no vayan a ninguna parte, porque hoy tenemos un gran show. Tenemos con nosotros a ese gran comediante, Eddie Calderón. Tendremos a otra comediante llegada directamente de Los Ángeles, Ludo Vica, un aplauso para ella. Tendremos a nuestra ex belleza latina, una mujer que creó mucha controversia con su participación en este concurso, cubana y bella, Alina Robert está aquí. Tenemos otra belleza de Venezuela, Yanimar Salomón, un aplauso para ella. Y al cantautor cubano Boris Larramendi, es un miembro de Habana Abierta, también está con nosotros. Y si alguien tiene la idea, la veleidad, voy a cambiar de canal. No cambien de canal, no hace falta. Nosotros vamos a ponerle ahora mismo lo que están haciendo los canales de la incompetencia. Pónselo para que lo vean. Pónselo. El presidente Obama anunció en el Congreso que la crisis del país se puede resolver con un par de huevos.
Lo importante es que el aceite esté bien caliente para que los huevos le cuelguen con elegancia por toda la pierna, de manera tal que resalte su personalidad. El Congreso aprobó un segundo plan que consiste en abrir bien las piernas y flexionar hasta abajo para que el Espíritu del Señor podrá entrar en tu alma y podrás alcanzar el punto de caramelo que se necesita. Trata siempre de que quede bien recogido a la cintura, porque eso es lo que se lleva ahora. En el corazón, si él está ahí arriba y pendiente de todos tus problemas, entonces tú lo que tienes que hacer le untamos un poco de mantequilla para que la crisis hipotecaria no le cause tanto dolor a los ciudadanos y estos puedan sentir la potencia con que entra en tu cuerpo, la fuerza con que ese se adueña de tu espíritu, porque no importa que esté un poquito más duro o un poquito más blando. En definitiva, toda la energía que logre penetrar en tu cuerpo es una energía divina. Y por tanto, tienes que hacer un gran esfuerzo físico en la parte de atrás para lograrlo. Esta es la única solución posible al problema. De todas maneras, los mantendremos al tanto en caso de que surgieran otras variantes. Martes estamos aquí para brindarles este servicio informativo con las noticias más estúpidas del acontecer mundial. Y para eso tengo a mi lado a un maestro de la locución, un maestro de la información, un maestro de la radio y un maestro de hablar bobería, que es el maestro Eddie Calderón. Me gustó ese trato. Que por cierto vas a hacer un evento en estos días en el Miami Discount Auditorio, ¿no? Miami Discount Auditorio 25 y 26. Irremediable y diferente. Irremediable y diferente. Eddie Calderón. Ahí traje a mi tía. La que aplaudió fue tía mía. ¿Fue tía tuya? No, fue tía mía. Renunció. Hasta que vino a show tuyo. Ay, ay, ay. Y me la robaron. Ok. Vamos con las noticias, Eddie Calderón. Por supuesto. Científicos de la Florida acaban de concluir un estudio acerca del comportamiento de la guayaba dentro de un pastel. Según los estudiosos, debido a la fuerza de gravedad, la temperatura, la humedad relativa o la presión atmosférica, más de la mitad de las guayabas de los pasteles tienen una tendencia a terminar encima de la camisa del que la compró. También ha sido descubierta una nueva variedad de hongos en el sur de la Florida. Esta especie sobrevive debajo del agua y puede resistir altas temperaturas y condiciones extremas, según indicaron varias fuentes que están llenas de hongos, pues no las limpian. El Departamento de Tránsito de Miami está otorgando el premio al conductor experto. Este premio consiste en $100,000 y un año de gasolina gratis al chofer que logre conectarse de la 836 del Palmetto Norte por detrás del aeropuerto sin equivocarse. Hasta ahora, el premio no lo ha ganado nadie. Debido al apagón del domingo en el aeropuerto de Miami, que dejó dos pistas de aterrizaje sin electricidad, la empresa American Airlines comenzó. ¿Viste cómo quedó eso? No, repito porque hay quien va a. La empresa American Airlines. American Airlines comenzará a entregar a cada pasajero una linterna. El aparato servirá para los aterrizajes de emergencia cuando la pista se apague de nuevo. El costo de las baterías se sumará al boleto aéreo. En otras noticias, en medios de comunicaciones piensan que han publicado otras informaciones diferentes a esta. Claro está, cuando yo me refiero a esto es que no obstante, aunque no quieran decir tantas cosas a la vez como aquellas que no tengan el mismo valor, lo que sucede es que nosotros hemos querido que estas noticias sean las que salgan y dejar aquellas noticias a otros medios informativos. O sea, si usted entendió todo lo anterior, llámenos para darle un premio también. Bueno, ya se sabe que está todo listo en todas las escuelas para el regreso de las clases. Según las noticias, en todas las escuelas están preparadas, los maestros están preparados, los materiales escolares están preparados. Solo falta preguntarle a los niños si también ellos están preparados para volver a la escuela. Y quisiera aprovechar para hacer un pequeño debate de un tema que yo creo que es un tema importantísimo y que a veces no se habla con la estupidez necesaria, que es el tema de ¿es necesario o es bueno la educación para nuestros hijos?
Y yo quisiera invitar aquí a uno de nuestros analistas fecales, el señor Iván Camejo, por favor. ¿Cómo está, maestro? Iván, ¿cómo está, maestro? ¿Qué cree usted? Las escuelas... no me deje con la mano en el aire. Ah, no, perdón. Las escuelas, sí, imagínate. Es que yo pertenecía a la derecha. ¿Las escuelas son necesarias para los niños? ¿No son necesarias? A ver, yo pienso que sí. Sí. Pienso que las escuelas son muy necesarias porque es una manera de controlar a nuestros hijos. Y sí, ustedes saben que la mayoría de las personas aquí trabajan. Y cuando uno trabaja no puede estar en eso todo el día. Pero además, la ventaja que tiene la escuela es que la escuela es para diferentes edades. Claro. O sea, que aun cuando tu hijo esté grande, siempre lo puede amenazar con... Con llevarlo a la escuela. Con llevarlo a la escuela. ¿Qué piensas, Edgar Calderón, de esto? A mí me parece... Bueno, a mí me perjudicó. Yo era un autodidacta. Yo era un niño sabiondo. Era un niño que lo sabía todo. Sí. Por ejemplo, yo predecía el futuro. ¿Verdad? Ah, muchas veces había un incendio. ¡Ah! Y yo, que vaya a los bomberos, vaya, que llegué a predecirlo. Y cuando más cómodo estaba, sí, con mi intuición natural, sí, me llevaron a la escuela y me desgraciaron. A mí me pasó también, yo era un niño muy educado, formado en una familia, en el seno o la teta de una familia muy culta y muy magistral, porque mi padre y mi madre son maestros, y cuando fui a la escuela ya me volví mal educado, me tiro de la nariz. Claro, eso es la cosa. A mí me parece que, sí, que la consecuencia, ok, sí, cada vez hay menos moral envuelta en todo, sí, esto. Hace 40 o 50 años... Se están perdiendo muchos valores. Esa es la o cosa. O se están poniendo más caros. O se están poniendo más caros. Sí, sí, claro, ay, claro. Para comprar un valor hoy por hoy te cuesta 100 mil caños. Yo quiero ser decente. Y esto está pasando en los valores y en las hembras. En las hembras, claro, claro, creo, sí. Yo creo que no, ya hoy por hoy es el 55% en las hembras, por arriba de los varones. Okay. Hay una cosa. Eso hace que nos planteemos una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué hora hay? A no ser, debe ser una media, 9:15, 9:20. Ah, entonces podemos seguir comentando. Ok. Tenemos tiempo, tenemos a mí me parece que al carecer de valores, sí, por ejemplo, hace 50 años el maestro de tercer grado le metió un avión a tu hijo. Claro. Un avión en cubano es páfata. Y llegaba a la casa y tu papá te metía otro. Quiere decir que eran dos. En un periodo de 15 minutos te daban, sí, dos aviones. Claro. Ibas de aquí a Londres, sí, y de Londres a Guatemala. Claro. Es decir, en toda la etapa estudiantil podías hacer una compañía aérea. Claro, pero. No, entonces, claro, pero no me grites. Ok. Háblame bajito. Perdóname, es que no, la educación. Porque te espero la puerta de la escuela. Porque la escuela se hizo por fácil. Ese es el problema de la escuela. Ese es el problema de la escuela. ¿Cuál es el problema de la escuela? Tú no puedes hacerle daño a un niño. Entonces viene, hacen de todo lo que viene. ¿Por qué no se inventa un aparato, por ejemplo, Nalgón 3, que coge el pantalón al niño? Ahora, yo lo que creo... Pues no, porque se acaba el maestro. A los maestros no se les paga un salario. Sí. Se les paga un salario. Bueno, cuando se acaba la escuela, se llevan a los niños ellos para la casa y los crían. Yo propongo algo mejor. Yo creo que a los niños hay que llevarlos a clase sin falta el primer día de clase. Ajá. Y recogerlo cuando termine el año escolar. Ahí está. Te ahorra muchísimo dinero. Sobre todo en gasolina. Yo creo que también, sí, el valor estético tiene, sí, que ver mucho. Porque, por ejemplo, si tú tienes una maestra fea, claro, sin dientes en la parte de adelante, como el show de Laura América, sí, la gente que iban allá, sí, entonces esa maestra le da al niño deseo de no venir más a la escuela, claro, reventar a la maestra. No quiero. Pero si le pone una maestra con todos los hierros. Sí, señor. Le, sí, le pone unas tetracinquilas. Incluso la maestra desnuda. La maestra desnuda en algunos casos, para que el niño entre en la cosa. Yo, sí, sé, señor, lo que quiero, maestra. Para que el niño no se cree con el morbo de ay, quiero ver una mujer fuera. No, la ve todos los días. Sí, pero también es eso. Y si el sustituto es varón, sí, vos viste chiquito yegua. No. Hay que lograr que el pupitre, que la mesa de maestro quede por encima, claro, de los genitales siempre. Ah, bueno. A no ser que el maestro, bueno, nadie esté atendiendo, el maestro, claro, tenga que poner el genital encima de la mesa, sí, y dice, aquí se me hace. A mí me parece. Si a se mí va me parece que se traumatice de chiquito. Sí, claro, que se traumatice. No, okay, a mí me parece, claro, que, por ejemplo, que las escuelas hoy por hoy tienen una didáctica un poco anticuada. Sí. Porque tú le dices a los niños a los primer grado, entonces todo es poesía y todo es. Los pececitos en el cielo. Los pececitos en el mar, y yo tengo en la espalda la columna vertebral. Eso son una cheja. Eso es una anticuada. Claro. Eso no, métele cosas a los niños. Cosa a mí fuerte. Me gusta la gasolina. Claro. Para que metan candela donde quiera. Claro. Es más, yo pienso más que en todas las escuelas, a las 8 de la mañana, se debía cantar una canción de Pitbull para empezar la clase. Para que el niño entre con energía a la clase. Sí. ¿Le van a tumbar la pinche?
¿A quién? A Pitbull. Porque hay tanta gente buena que canta por ahí. No, pero no estamos hablando de cantantes, estamos hablando de maestro. De niños, para que vean la imagen. Bueno, yo creo que la gente debe opinar y debe mandar sus comentarios. Sí, y sí. Yo creo que esos comentarios se debían recoger y tirarlos todos a la basura, pues no me importa lo que piensa la gente. Claro. ¿Ok? Así que si les gusta la educación, vayan a la escuela. Y si no, no vayan. No vayan. No vayan. Nosotros nos vamos a publicidad. Me parece. Y nos vamos cantándole a este seguro que nos paga para que nosotros, los niños, los podamos mandar a la escuela, que es Univista Insurance. Suena hoy. Lo dice la tele, también la revista. Lo que te conviene, lo tiene Univista. Lo dice internet, te lo digo yo. Univista es la mejor opción. Lo dice la tele, también la revista. Lo que te conviene, lo tiene Univista. Lo dice internet. Si quieres reírte, ven este fin de semana al Teatro Trail a ver la comedia de Alexis Valdés, Oficialmente Gay. Viernes y sábado, 8 de la noche, domingo, 5 de la tarde. Ven y declárate oficialmente gay. Bueno, quiero decir que hoy pusimos en Facebook y en Twitter que hicimos un sorteo para regalar entradas para el fin de semana para Oficialmente Gay a las personas que nos manden la frase o el chiste más divertido para contarlo aquí. Así que ya saben, nos pueden escribir a Facebook y a Twitter y mandarnos, sería arroba Alexis Valdés o a mi Facebook, Alexis Valdés, y mandarnos la frase o chiste más divertido y vamos a invitarlos, las dos personas, a ver la obra de fin de semana. La otra cosa es que, bueno, ya saben que en el mundo entero empezó, bueno, dicen que empezó en Australia, está de moda eso que la gente se tira cubos de hielo arriba. Sí. Se ha vuelto como una moda frívola, pero originalmente eso viene de una iniciativa que tuvo una madre en Australia, cuyo hijo tenía, un niño de 5 años, tenía cáncer, y el tema de tirarse el hielo encima, que la gente no sabe, que se inventó esta señora de apellido Moses. Esta mujer se le ocurrió que esto podía darle a la gente una idea de lo que siente una persona con cáncer cuando le aplican quimioterapia, el shock que siente la persona. Entonces era un acto para sensibilizar a las personas con el cáncer. Eso fue allá en Australia y aquí lo han hecho para otra enfermedad, la enfermedad de Gehry, que es una enfermedad de atrofia muscular. Entonces hay gente que lo ha hecho en serio, que lo ha hecho para apoyar y para darle difusión al apoyo, ¿no? A la gente que sufre esta enfermedad y ha recaudado fondos, y otra gente lo ha tomado para broma o para usarlo para tomar popularidad, lo que sea. Lo importante es que todo el que le interese esto es que se meta en la página de esta asociación, que creo que es ALS, ¿no? ALS.com, y pueden donar dinero, pueden donar desde $10, 20, 30, 100, o el que tenga mucho dinero que done lo que es 50,000. El caso es ayudar, ¿ok? De todas maneras, alguien me ha dicho, ¿por qué no te has tirado el cubo ese en la cabeza? Bueno, yo en primer lugar ya hice mi donación. El cubo no me lo he tirado porque ya yo lo hice, pero me equivoqué. Lo hice de abajo hacia arriba. Pon el video ahí, pon el video para que la gente vea cómo lo hice yo. Yo lo hice el fin de semana. Ponlo ahí. Bueno, lo están buscando en video. Lo están buscando en video. Mientras encuentre el video, voy a presentar a mi primera invitada. Ahí está. Me equivoqué, lo sé. Bueno, mi primera invitada es actriz y modelo, ganadora de Miss Cuban American, reina mundial del Carnaval de Ecuador y Miss Latinoamérica Internacional en Panamá. Hace muy poco participó en el conocido concurso de televisión Nuestra Belleza Latina y fue una gran polémica. Mucha gente pensó que ella debía ganar. Bueno, ella nos contará. La presento en verso. Es una belleza cubana, también belleza latina. ¿A quién no le sale cana cuando ve llegar a Alina?
estás? Muy bien, Alexis. No, se te ve esplendorosa. Gracias. ¿Ya te dejaron salir de televisión, no? Porque supongo que tenías una cláusula que no podías aparecer en televisión después del concurso. Bueno, esas son cosas un poco más específicas de cada canal, sí. Pero ahora estoy aquí. Ya estás aquí, ya estás. Estoy aquí. Oye, una cosa, esta polémica que hubo en La Belleza Latina, sí. Que hubo gente que pensó que tú deberías ganar, mucha gente, incluso un grupo de cubanos hizo una manifestación en la puerta de Univisión. ¿Cómo te afectó a ti? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, para mí fue una cosa muy, ¿cómo te puedo decir? Sorpresiva. Sí. Porque cuando uno está dentro del programa no tiene acceso ninguno a las redes sociales. No sabe lo que está pasando. No. Y cuando tú sales y te das cuenta cuál es el cariño y la aceptación que has tenido del público, es algo que a mí me tocó muchísimo. Sobre todo... ¿Quién te tocó muchísimo? El público. El público. Y bueno, nada, me empecé a enterar de las manifestaciones y todo esto a través del mismo Facebook y yo decía, ¿será conmigo? Eso es conmigo, yo no lo puedo creer. ¿Tú no tenías conciencia de lo que estaba pasando fuera? Absolutamente. Ya. Creo que tenemos imágenes de esa protesta. Póngalas un momento, por favor. ¡Liberen a Lina! ¡Liberen a Lina! ¡Qué justicia! ¡Queremos a Lina de vuelta! ¡Liberen a Lina! Corta eso, por favor, quiten eso. Eso no es la protesta, es una ridiculez. ¿Liberen qué? Señora estuvo presa. Se confundieron, están hablando de Liana. ¡Liberenla de mi corazón! Por favor, esta producción es un desastre. Oye, ¿qué te aportó de bueno haber participado en La Belleza Latina? A mí me dio muchísima soltura. Hoy en día siento que me puedo parar en un escenario y puedo dominar mucho más los nervios. Los nervios es algo que te traiciona, claro. Muy mal. Y sobre todo, bueno, la exposición, el cariño de la gente. Hoy en día... ¿Estás pintando? No. Mucha gente hoy yo salgo y me conoce. Claro. Y gracias a eso... ¿Es bueno eso que te conozcan? Yo pienso que sí, que si es de una buena manera y si vas a robar un banco, no, pues, ¿me entiendes? No, esa idea todavía no se me ha ocurrido. Claro. Oye, ¿y crees que, es decir, que te abrió caminos de trabajo, te ha dado...? ¿Cómo no? Por supuesto, claro que sí. Yo siento que, bueno, que todo llega en su momento y que además Nuestra Belleza Latina hubiese sido una gran oportunidad para mí el haber ganado, pero el no hacerlo de cierta manera... ¿Y tú crees que debías ganar? ¿Debías haber ganado? ¿Tú qué crees en tu corazón? Yo sí creo que para mi gente, de verdad, los que se mataron ahí con el dedo, llamando, votando y que creyeron en mí, yo debía haber ganado por ellos, sí. Seguro que sí. Quiero decir a la gente que es bonito apoyar a una persona, pero eso de estarse matando ahí con el dedo, eso está feísimo. Búsquese una pareja, ¿eh? No sean tan cochinos, por favor. No, ¿me entiendes? Porque también hay que enseñar, porque hay niños viendo el programa. Sí. Oye, ¿y ahora qué estás haciendo en este Muy momento? Muy contenta, estoy participando en una obra de teatro que se llama 5 mujeres son suficientes. Estamos bueno, depende para quién, a mí no me alcanza. Esto es una traducción y una versión de la obra original, 5 mujeres con el mismo vestido, del afamado autor americano Alan Bo. Sí. Nos estamos presentando en el Teatro Ateneo Doral, somos 6 actores. Y bueno, contentísimo, hemos tenido muchísimo éxito y este próximo fin de semana es la última presentación. Pongan ahí están poniendo los datos para todos los que quieren ir a ver 5 mujeres son suficientes. ¿Y tú tenías ya experiencia actoral? Esta es mi primera obra de teatro profesional. Ya. Yo sí había hecho algún teatro cuando era pequeñita en la escuela y muy chiquita, pero bueno, no seguí en ese rumbo. Mi mamá siempre quería que yo fuera ingeniera y por ahí me encaminé hasta tu que mamá llegué. Mamá te jodió, claro. Oye, porque de todas maneras ingeniera no haces nada hoy en día. Bueno, es que lo que yo quería hacer era actriz. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Ingeniería de qué? No, yo estudié ciencia informática. Imagínate tú. Claro, como las computadoras y estas cosas. Exacto. Y hoy en día no sabes nada de eso. No, hoy en día hago mis videitos por ahí en YouTube de vez en cuando, hago mis ediciones. Pero ¿sales tú misma? ¿Sales tú? No. Sí, me ha servido de algo, ya sé manejar la computadora. Oye, si necesitas tener una pareja para hacer el video, me llama. Dale. Vamos a hacer un video juntos. Porque yo soy, ¿me entiendes? Me gusta mucho la cosa de la videoteca y la videoteca. Claro, me gusta la videoteca, la... ¿Cómo se llama esto? La videoteca. La videoteca, la cinemateca. Oye, yo tengo una... Tú hablas perfectamente, ¿eh? ¿Has entrenado para hablar así también? Bueno, parte porque dicen que los cubanos no saben hablar. Es que parte de prepararse para la carrera de actuación es también trabajar tu dicción. Y me ha costado, pero por ahí voy. ¿Y qué tipo de ejercicio has hecho? ¿Te has puesto el lápiz en la boca? Sí. El lápiz en la boca. Claro, se pone un lápiz en la boca, no lo sabes. Y hay gente que se pone una clave. Las R's, las S's. Trabajas mucho las S's. Y las R. Sí, las S yo las veo. Cuando voy a hacer mi análisis, yo trabajo mucho las S.
Oye, aquí sí se goza. Oye, tengo una Miss, no sé de dónde es Miss, pero es Miss, que quisiera presentártela porque ella le alegró mucho saber que venías y porque se inspira mucho contigo. Dice que tú eres para ella un referente. Ay, sí. Sí, ella está intentando, está dando sus primeros pasos, unos pasos tremendos porque pesa mucho ella. Y es Malena, que entre por acá nuestra Miss, por favor. ¿Cómo está la brujería aquí? ¿Cómo estás, Malena? De lo más bien, ¿y tú, Alexi? Bueno, te veo bien acompañado. Sí, ¿viste qué belleza? Sí, que, sí, sí, algo tiene. Algo tiene. Sí, bueno, ya sabes. Ella participó. ¿De dónde yo la conozco? De la belleza latina. Ah, yo pensé que era la que estaba allá atrás ahorita. Sí, es la misma, pero era de verdad. Malena, tú te has estado preparando para qué concurso, ¿dónde te quieres presentar? Para Miss Universo. ¿Miss Universo? Miss Universo. Bueno, estoy en la bobería, esa la belleza es latina. No, no. Ok. Culturalmente, ¿cómo estás? ¿Te sientes preparada? Porque Alexis, el cuerpo lo tienes. Sí, sí, ya. El cuerpo tienes de más, universo, te sobra. Miss Universo. Miss Universo. Miss Universo, ya yo represento el universo. ¿Te puedo hacer algunas preguntas de cultura general? La que quieras. Por ejemplo, a ver, algo fácil, ¿no? ¿Dónde está Honduras? ¿Honduras? ¿Qué pregunta? Por ejemplo. ¿Dónde están los barcos? En lo hondo, para allá lejos. En la playa están los bajitos. Y la Honduras está para allá, para lo hondo. Lejos, pero lejos. Claro. No ahí mismo tampoco. Honduras. Si te preguntan Honduras, tú le dices, está lejos. Ok, y si te preguntan, por ejemplo, en el concurso Lima, es la capital de... De uñas. Lima de uñas. ¿La Lima de uñas? Estás bien. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Lima, capital de Perú. Aprende. No, Perú es cuando tienes el pelo largo que te tienen que cortar. Perú de tijera, Lima de uñas, Perú de tijera. Es fácil. Es un genio. Es deducción. Oye, una pregunta más. Por ejemplo, una un poco más difícil. Siguiendo en la geografía, ¿dónde está Burkina Faso? ¿Burkina Faso? De gira. ¿Ella siempre está de gira? ¿Qué cosa es para ti Burkina Faso, por favor? Una cantante fabulosa, la negrita que canta. Ese es Buica. 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 Buica Faso. No. No. ¿Quieres, se cambió el nombre. ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí, quiero hacerle una pregunta. A ella como Miss. A ella como Miss para ver si también está bien preparada. Ok. ¿No es verdad? Mira, cuando a ti te dan la corona. Sí. Te tienes que aguantar la corona con una mano porque ve cómo se cayó ahorita. Sí. Te dan un ramo de flores. Sí. Si en ese momento te pica la nariz, ¿cómo te hacen? Rápido, dime rápido. ¿Eh? Te jode. Te jode. Okay. Porque si estornudo te mea, me dice mi abuela, cuando estornudo te mea. Ok, ¿qué otra pregunta es importante? A ver, mira. Si alguien tú ves en la competencia envidiosa que te quiere quitar la corona, sí. ¿Qué tú harías? ¿Brujería? Tijera. ¿Qué es eso? Tijera con los vestidos. Tijera. Eso, eso es mejor que la brujería. Yo no, yo soy más light, yo he hecho vidrio molido en los zapatos. A la hora de caminar, tú sabes. En la comida no, porque con la comida no se juega. No, con la comida. ¿Alguna pregunta más antes? Mira, cuando se habla de la paz mundial. De la paz mundial. ¿También se incluye la gente fea? Pues por supuesto, la paz mundial es para todos. Ah, para todo el mundo igual. Claro que sí. La gente fea tiene derecho, claro. Bueno, claro, por ejemplo, sí. Osmer Sousa, tú no le vas a quitar la paz, ¿me entiendes? ¿Eh? No. Hombre, no tiene ni paz interna. Oye, mira, sí. El caminado. ¿Cómo tú caminas, a ver? Mira, a ver. Ok, camina, a ver. ¿Qué tú crees de mi caminado? A ver, camina. A ver, ahí. Ahora sigue caminando por aquí. Sigue. Y vete. Y adiós. En la obra, en esta obra, cinco mujeres, ¿son suficientes? Sí. Tú compartes cartel con varios actores. Una de ellas es una actriz venezolana, muy bella también. La voy a presentar en verso. Dice, una belleza singular que hoy este show engalana. Ella es venezolana y se llama Yanimar. ¡Me enseñó Malena!
que viendo a las dos juntas y hablando como actrices, no sé cuál de las dos está más buena como actriz, ¿me entiendes? Porque se ve que dos grandes talentos, ¿me entiendes? Dos grandes países unidos por la amistad y el amor. Yanimar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué cosa de cinco mujeres son suficientes? Una obra de teatro que estamos presentando todos los fines de semana. Bueno, ya este próximo fin de semana es el último, no se lo pueden perder. Aquí estoy. Ah, en el Ateneo del Doral, viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:00 p.m. ¿Y la obra habla de...? La obra ocurre pues en un cuarto, en la habitación de la hermana de la novia. No te emociones. No. En la habitación de la hermana de la persona que se está casando, que nunca se ve. Y pues esas cinco mujeres somos un cortejo, el cortejo de la boda. El cortejo de la boda. Y que le dan tijera a la que se casa. Lo interesante de la obra es que se une amor, desamor, desilusión, desengaños, risas, llantos, lágrimas. ¿Hay cuernos también? Sí, también hay cuernos. Mira, la gente quiere reírse también, hay un hombre en la obra que ha tenido que ver con las cinco damas de honor. Y esto es una de las cosas más interesantes. Voy a hacer casting. Voy a hacer casting. Me olvidé de Emilio Estefan. Me voy para esta obra. Bueno, ya saben, señores y señores, esto es el fin de semana en el Ateneo del Doral. Correcto. Tiene a estas dos bellas actrices, Yalimar Salomón y Alina Robert. No se lo pierdan, vayan todos para allá. Me están diciendo que me tengo que ir corriéndome a Integración Comercial. No se vayan, que venimos ahora mismo. No se vayan de ahí. Hola, ¿qué tal? Les saluda Yasmina Maracita con Day Medical College, que está ofreciendo educación universitaria por más de 15 años con gran prestigio y de primera calidad en el campo de la salud. Day Medical College tiene varias ubicaciones. Están en Miami, Homestead, Miami Lakes, Hollywood, West Palm Beach y Jacksonville. También ofrecen programas en línea desde la comodidad de su propio hogar. Usted puede graduarse en las profesiones con mayor demanda en el área de la salud. Ofreciendo asistencia superior para los estudiantes, Day Medical College Online ofrece programas como Medical Building and Coding, Psicología y Enfermería, los cuales son altamente solicitados. Y también recuerde que Day Medical College Online ofrece ayuda financiera para aquellos que califiquen. Para más información, llame hoy mismo al número que está en pantalla, al 786-363-3340, o también puede visitar la página web daymedical.edu. Muy buenas noches. Conocen la chikungunya, ¿no? La enfermedad de la chikungunya, ¿no? Sí. Nosotros le hacemos la música, pero verdad que es algo serio, pero lo hacemos como alerta social. Le voy a presentar a una mujer comediante de la República Dominicana. Se crió en Puerto Rico, ha hecho también carrera, bueno, en la Isla del Encanto y en la ciudad de Los Ángeles, en Hollywood. Es una mujer súper divertida y la voy a presentar en verso. Bailarina talentosa que en el humor se amplifica, es actriz, es comediante y le dicen Ludovica. Lazy Stripper, la stripper vaga. Thank you.
harta de su trabajo de cada noche. ¡Ay, ay, 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 ay! Pero sin ninguna emoción, vaya. Qué elasticidad, pura sensualidad. Oye, ¿cómo se... Oye, baby, ¿qué más te tengo que enseñar? ¿Cómo se te ocurrió esto de la Lazy Stripper? Oye, qué cosa más desagradable, ¿eh? Y pensar que aquí se llega, ¿eh? Se llega a estas cosas. Viste, viste, baby. Ay, mi madre. En el público, algunas señoras dirán, esto me recuerda algo. Bueno, Ludovica, Ludovica. ¿Es tu nombre real, Ludovica? No, mi amor, no. Mi verdadero nombre es Milagros Altagracia Padilla Padilla. Milagros Altagracia Padilla Padilla. Padilla Padilla. Wow. Bien dominicano. ¿Y Padilla Padilla porque tu papá y tu mamá eran familia? No, baby, no. Fue una casualidad. Fue una casualidad, yeah. Bien casual. Ludovica es un nombre artístico que me dijeron, y entonces como suena como una posición sexual, me encantó. Ludovica. Oye, eres bailarina también de profesión, ¿no? Fuiste bailarina. Empecé como bailarina, sí. Y entonces yo hacía mucha acrobacia. ¿Acrobacia? Sí, me craqué el esternón twice. ¿Te craqueaste el esternón twice? Dos veces, porque era que me tiraban como una pizza. ¡Wow! Y entonces en uno de esos cash que me dieron, le di en la rodilla a mi partner, y entonces yo dije, espérate, ¿qué puedo hacer? Mientras más vieja me pongo, más cómica me veo. Voy a coger una clasecita de comedia. Ah, ¿te dieron clase de comedia? Sí, baby. ¿Con quién fue? Judy Carter. Wow. Una maestra excelente allá en Hollywood. Wow. Sí. Entonces ella te enseñó a hacer stand-up comedy. Me enseñó a hacer stand-up comedy. Y yo lo tomé porque yo quería hacer bailes cómicos primero, ¿no? Pero y entonces después empecé a hablar, la gente se empezó a reír, me empecé a ganar la vida haciendo eso. Yo dije, espérate, baby. Espérate, baby, que aquí hay un billete. Espérate, baby, que hay un billete. Todo está bueno, baby, todo está bueno. Y entonces pues seguí. Oye, tú has hecho mucho stand-up comedy en inglés. En inglés. En inglés. Más que en español. Y supongo que ellos se parten de risa con tu acento. Sí. Que esa fue una cosa que empezó bien comiquísimo, porque cuando se empezaron a reír, yo, pues, ya tú sabes cómo es eso. Es una droga. Claro. Tú, dame más. Entonces, pues, yo le dije a mi amigo, oh, pero mira cómo se ríen. Y él me dijo, es que tu acento es bien cómico. Entonces, yo empecé a decir, no, porque es que you know, you do, porque you. Y la gente no se reía. Y yo dije, ay, no se está riendo. Me dijo, porque es que no tienes que hacer acento, ya tú lo tienes. Pero claro, tú nunca te lo oyes, yo nunca lo oía, y yo jamás pensé que yo tenía acento. Como yo tampoco sabía que yo era latina hasta que llegué a Hollywood, y entonces en Hollywood ya yo soy latina. ¿Tú pensabas que era qué? Yo pensaba que yo era una artista. Y en Hollywood, ¿te cuenta que era latina? Latina. Latina. Pero también se vive de eso, ¿eh? Pues ahora sí. Mira lo bien que le dio Sofía Vergara con ser la tía. Baby, ahora sí. Ahora sí, en otros tiempos no. Sí, en otros tiempos no. ¿Y tú by the way, yo fui la mamá de Sofía Vergara en el show ese que ella tenía que se llamaba... Mamá. Oye, qué rico una mamá de... Qué rico una... un rol. Eso es lo que yo digo también. Un rol así tan atractivo de una mujer tan atractiva. Oye, ¿y cuáles son tus planes? ¿Estás viviendo en Los Ángeles? ¿Vas a venir? ¿Vas a hacer un espectáculo aquí en la Florida, no? Claro, baby, pero yo estoy esperando por ti, que me traigas para el show, porque me quiero quedar aquí contigo todos los días, todas las semanas, tres veces a la semana.
eso dalo por hecho, porque además pues, puede ser la modelo del programa, porque tú estás como un tren, la verdad. Es decir, la... ¿Y cómo va? Espérate, espérate, deja platicar un chico, espérate. Oye, ahí hay un cuerpazo, ahí hay... Yo quiero fever. ¿Te sigues entrenando físicamente? ¿Te sigues entrenando? Porque... Ay, no, baby, no, yo soy muy vaga. Ya. Yo lo que pasa es que yo no como mucho. Ah. Nada más que mi esposo. ¿A qué? A mi esposo. Ah, nada más te come a tu esposo. ¿Y qué? Eso no era engorda. ¿Y es un plato recurrente, que es el mismo plato todos los días? Sí, sí, todos los días, todos los días. Ese gringo me tiene loca. ¡Ah, es un gringo! ¡Es un gringo, baby! De la Carolina del Norte. Y si ustedes lo ven, una cosa bella, pero bien lento. Lento, más lento y parado. De allá de las montañas. De allá. Cowboy y todo, baby. Wow. Oh, no, 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 no. Pero no, con no. El sombrero y todo. De sombrero, de la bota, la guitarra, que mira, que si yo. Y lo único que ve son esos shows de televisión de jija, jija, jija todas las noches. Y una pregunta, ¿cómo tú le has puesto sabor al gringo? ¿Cómo le haces para que se. Vaya, para que coja el movimiento nuestro y eso? Pero, baby. Sí. Excuse me. Tú tienes que preguntar eso. No, se ve. Parecía que tenía una ojoculación. Ah, una ojoculación. Tú mueves una cadera independiente de la otra. ¿Viste? ¿Lo notaste? ¡Wow! Entonces, cuando estás con tu marido, dice, ahora voy con una cadera. Taca, 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 taca. Y cuando termina en el otro, con la otra. Okay. Y siempre eres nueva. Baby, claro. Y entonces yo le doy clase a las mujeres de eso. ¿Verdad? Sí, baby. Oye, te invito a que vayas a ver la obra de Alina. Las y de... cinco mujeres son suficientes. Cinco mujeres son suficientes. Y Alimar, cinco mujeres suficientes. Porque yo tengo una que una sola no es suficiente. Ah, no. No, 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 felicidades. Sí. Óyeme, hablando de obra, espérate, espérate, espérate. Oh, my God. Baby. Oh, my God. Dime. Congratulations. ¿Por qué? Este hombre ha escrito una cosa que todo el mundo lo tiene que ir a ver. Pero mira, yo te lo digo. Yo no voy a pagar por tu ticket, pero tú tienes que irlo a ver. Se llama Oficialmente Gay. ¡Te la comiste, baby! Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Fue una cosa increíble. Ay, yo lloraba de la risa. Todos mis amigos lloraban de la risa. Todo el teatro estaba llorando de la risa. Es que se la comieron. Los actores son fabulosos. Y el que hace de la loquita esa. Oh, tremendo. Que déjame decirte, tiene un brazo partido. Sí. Pero es de verdad. Y entonces ese brazo le hizo el carácter mucho mejor. Ah, ¿verdad? Porque estaba con un yeso. Descojonado. Oh, ¿se puede decir eso? Ya lo dijiste. Y una pregunta que yo te tengo a ti. Dime, mi amor, dime. ¿De dónde tú aprendiste todas esas vivencias? Sas. Porque eso. Bueno, el poder de la observación. Seguro te lo enseñó tu maestra de comedia. Los comediantes tienen que mirar. Que es inteligente el chico. Oye, pues sí, pues tienes que venir a mi show a hacer cosas aquí. Baby, bueno, sí, pues yo ya. Quiero. Te vamos a contratar ya. ¿La contratamos? Ay, yo quisiera tener una hermana como tú. Baby, nos parecemos un chingo. ¿Verdad que sí nos parecemos? Una hermana cómica, sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, nosotros tenemos que irnos a una integración porque me está mandando integración. ¿Cuándo te vas a presentar aquí para verte en directo? Pero espérate, no nos podemos ir todavía porque tú y yo nos tenemos que dar el cubeta de hielo. Yo vine aquí a retarte. Seria, señoras y señores, no es solamente la persona que tiene la enfermedad, es la familia de las personas que tienen la enfermedad, que esto nos arrastra a todos. Y yo quiero que todos ustedes allá que nos están mirando ahora mismo empiecen a llamar y a donar, porque mi cuñado lleva 25 años, 25 años, baby, con esta enfermedad de Lou Gehrig's. Y mi hermana ha aprendido a leerle los labios, ella le lee los labios porque él no mueve nada, solamente un dedo y así. Y es una cosa que es increíble. Y mi hermana es mi héroe y yo la amo por todo esto que ella ha pasado.
Y a este hombre, y a este hombre que no lo siga diciendo. 25 años, señores. Y está ahí, si quieren ayudar, vayan a GoFundMe Helping Carmelo para que donen para ellos, para que salven su casa. Bueno, vamos para la cara. Vamos allá. Los zapatos, hay que quitarse los zapatos. Sí, sí, sí. Vamos, rápidamente. A ver. A todo listo. Dale. Oh my God, we're gonna do this. Bueno, a mí me retó Robin Carril. Como a mí me retó Robin Carril y me retó Ludovica, yo voy a retar a Mónica Opino, a Bea, a Sepsec. Y a Sepsec. Y a Sepsec. A Sepsec lo voy a retar. Así que. Oh my God. Uno. Are we ready? Dos. Okay. Dos. Y tres. Y tres. Vuelta, van a disfrutar de la música de Boris Larramendi de aquí. Venimos. Enrique Gómez, dueño y director médico del Surgeon Cosmetic Center and Med Spa, centro de cirujanos cosméticos. Llevo practicando cirugía por más de 30 años en la ciudad de Miami. Tenemos un centro con los más modernos equipos en el campo de la cirugía cosmética, dos salas de operaciones completamente equipadas y un moderno spa. Tenemos un equipo de cirujanos plásticos, cosméticos y anestesiólogos que están certificados por sus respectivas especialidades. Hacemos todo tipo de cirugía plástica, aumento y levantamiento de senos, lipoescultura con transferencia de grasa a los glúteos y a la cara. También hacemos tummy tuck, estiramiento de cara y cuello y muchos otros procedimientos como el botox, inyección de colágeno para las arrugas, así como todo tipo de láser para el rejuvenecimiento facial. Si quieres lucir más joven y bonita, llámanos al teléfono en pantalla, porque necesitas estar feliz contigo misma. Llama y no esperes más. Vuelvo contigo, Alexis. Este sábado se presenta en el Teatro Trail, después de Oficialmente Gay, un cantautor muy conocido por muchos cubanos y gente no cubana también, porque ha sido uno de los integrantes de esa famosa y popular banda A Mano Abierta. Él es Boris Larramendi. Se presenta este sábado 23 de agosto en el Teatro Trail. Todos sus seguidores, todos los que gustan de su música, vayan para allá, que van a tener una noche con todo su mejor música y con todo su encanto y su carisma. Boris Larramendi en el Teatro Trail este sábado 23 de agosto y lo tenemos aquí en el programa con todos ustedes. ¡Boris Larramendi! Ahora te voy a aplicar la técnica. Vas a guarachar con la cibertimba. Máquina, máquina. Yusi Micio tiró, se piró para la yuma. Se aburrió de esperar lo que no puede ser. Yamile se casó con un viejo italiano. Y en Milán.
Vacilar el comunismo. ¡Ay!